Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Galaxy para el canal. Espero que estéis súper bien. Y estamos aquí de vuelta en Mario Galaxy 1 para seguir con nuestra aventura espacial, con nuestro fontanero loco que recorre tierra, mar, espacio. Incluso, si sabe, recorrerá infierno en esta aventura espacial. Espero que estéis muy bien. Y nada, gente, en el anterior episodio conseguimos 3 estrellas, 2 más, y en las cuales derrotamos al primer boss de este juego, que era la Dino Piraña. La verdad es que fue bastante sencillo. Y hoy vamos a continuar con este maravilloso gameplay, let's play, que estamos viendo en el canal de Super Mario Galaxy. Ok, desbloqueamos esto, galaxia con 3 estrellas, que se llama Galaxia Reina Oveja. Cómo te odio, cómo la odio, pero bueno, vamos a continuar aquí, galaxia Ovo Estrella. Y vamos a ver qué nos podemos sacar hoy en este gameplay, porque ya sabéis que Super Mario Galaxy es un juego difícil, por así decirlo, porque, a ver, tiene sus niveles. El Friki Pulpo, ok, otro boss más para enfrentarnos. Ahí están los barcos de Bowser y el Friki Pulpo que está ahí arriba. Veamos qué tal nos sale. Y bueno, gente, tendréis en el canal vídeo casi diario. De hecho, si no estáis teniendo diario, lo estáis teniendo por ahí. Está ya a la vuelta de la esquina con más gameplays y más cositas que quiero traeros. Pero bueno, vamos a empezar. Sí, vaya. A ver, no hemos empezado de la mejor forma posible, sinceramente. Pero bueno, vale, por fin, tenemos que subir ahí arriba. Y con motivo aparente. Así que nada, no como la última vez que fue cabezonería mía el subir y ya está, se acabó. Vale. Vamos a intentar subir a la de una, dos y tres, triple salto. Perfecto, a la primera. Madre mía, hoy nos encontramos más ready que nunca. Más ready que nunca. Ok, vamos a este planeta donde tenemos... Vale, no tenemos nada, tenemos un Toad aquí. Toad, ¿qué pasa? Se puede dar la vuelta. No voy a hacer la voz de Toad porque tengo un poquito la garganta mala, pero dice: Mario, gracias, en agradecimiento de una pista. Los picudos, tírales un coco para hacer un buen giro. Nah, vale, no. Tírales un coco para que se destruyan básicamente esas aberraciones de ahí, que en el Galaxy 2, quien no lo sepa. Sabéis que está Yoshi por ahí. Vale, vale, pues vamos a destruirlos. No vamos a destruir todo, vamos a destruir el principal a la de 1, 2 y a la de 3. Esa puntería, víbora. Vale, ¿no puedo girar la cámara? No. Vale, esa puntería normal, ¿no? Vale, perfecto, ahí la tenemos. Con esa cámara, víbora no puede hacer gran cosa. Un momento, víbora acaba de ver. Acaba de ver lo que le da la vida en este gameplay, que son trocitos de estrella. Son pocos. Y pues la verdad es que se van a quedar ahí, sinceramente. Vámonos para allá. Siguiente planeta. Ahí nos vamos. Vale, Goomba. Fuera. Oh, qué buena. Qué tremendo Mario. Vale, perfecto. Vale, pues venga. Hay que darle la cabeza, supongo. Buen tiro, víbora. Viene aquí Goomba. A tu casa, señor. Señor Goomba. A su casa. Hay que tratarle con educación a los Goombas. Vale, primer golpe. Perfecto. Ah, casi me sale bonito. Casi me sale bonito. Nos vamos. ¿Dónde nos vamos? Pues aquí, con los chomps cadenas. Vale, iría ahí. Pero no me interesa porque aquí hay una tubería. Me da, no me da, madre de Dios. El cálculo increíble que acabo de hacer ahí. Vale, ¿qué hay aquí? Vale, muchos Goombas. Un planeta redondo. Oh, tenemos superestrella. Ahí está, Mario superestrella, Marco Arcoiris. Marcos. Mario es Marcos. Nueva revelación del anime, gente. Acabo de cambiar el nombre a Mario, es Marcos. Que no Marquitos, como en el vídeo de Striker que habréis visto hace un par de días. Y vamos para allá. Vale. ¿Podemos matar a los chomps? No son choncadenas, pero son chomps, así que me sirve. ¿Vale? Trozos de estrellas para mí. Vale. Se ha quedado ese chomp ahí. Libre. El mamón se quedó libre. Vale. Pues caemos aquí en este planeta. Mi PC se está muriendo en mitad de la grabación. La verdad es que no me merece la pena. Cada vez que grabe debo de mantener el PC con carga. O no, con carga no. Con batería. Cargado, para que ya me entendáis. Para que no me surja esta clase de problemas. Hablando de problemas, ese sal... ¿Qué pasa? He caído dos veces en el mismo sitio, tío. Y en el anterior vídeo dije que no quiero morir en este gameplay, en este let's play, tío. No quiero morir en este let's play. Y pues ya he muerto, ¿no? No, mentira, no he muerto. Me he quitado energía, pero no he muerto. Vale, fuera. Buena.
Hay saltos que hago que tú dices, madre mía, ¿cómo puede hacer ese salto perfecto ese señor? Y luego hay saltos que tú dices, oye, pues ¿cómo te has podido chocar con el Goomba, no? Pues sí. Vibra siendo vibra de tiempo inmemorial. Oh, aquí tenemos a nuestros señores pulpos. Pulpitos. ¿Le doy a los dolores? No, no le da ninguno, que es la más lamentable de todo. Le podría haber dado los dos a la vez. Lo que pasa es que no quería demostrar mi habilidad, mi increíble habilidad a la primera, ¿sabes? Porque sería muy aburrido. Entonces, mejor hacerlo a la segunda o a la tercera y hay más diversión. Vale, la cámara. La cámara no entiendo, ¿no? ¿Por qué tal? Ahí hay una moneda, cosa que voy a cogerla, por si acaso. Y no me interesa que haya más allá de ese palo, así que continuamos, Mario. Vale. No quiero morir en este gameplay, decían. Uy, casi me tiro por el barranco, tío. Sinceramente, yo y mis contradicciones, ¿no? Que ya sabéis, siempre pasa lo mismo. Vale, esta cajita. No, no voy a coger eso, me niego. Voy a intentar, gente, pasarme el juego, lo dicho. Así de base. 3 de energía, todo el rato. Y sin morir. Aunque los cometas que son ahí a una vida, a uno de energía, la verdad es que la voy a pasar un poco a carutilla, pero. Todo sea por ofrecer un gameplay profesional. Y bueno, un destello. ¿Qué nos dices? Destello. Mario. Vale. A partir de aquí hay mucho peligro. En momentos difíciles lanza trozos de estrella a los focos de luz del suelo. Así aparecerá una manera y podrás recuperar la energía. Nos dice este destello maravilloso, perfecto. Mario, no sé por qué no calculo bien los saltos. Algunos no lo calculo, algunos sí, no lo entiendo. Vale, aquí está el pulpo. Envuelto de lava. Que sale de la lava. Es el rey pulpo, el friki pulpo. Ahí está. Friki Pulpo versus Mario el Fontanero. ¿Qué puede salir? Vale, bola de fuego. No he hecho crítico. Un poquito. Perfecto, primer golpe. No he hecho crítico, ¿sabes? Un Pokémon. Vale, bolas de fuego. Segundo coco. Le damos, la devuelve a lo tenis. Le vuelvo a dar. No sé cómo le he dado, pero le he dado, es lo importante. Y lo maravilloso. Vale, acabo de ganar una vida sin querer, pero ya sabéis que eso no puedo evitarlo porque son trozos de estrella. Eso lo tengo que coger yo sí o sí. Es mi ADN. Primer golpe. Me lo devuelvas por allí, no pasa nada. Te lo devuelvo otra vez. Y nada, para tu casa, señor. Facilito, la verdad. No ha costado mucho, ¿eh? Ha sido rápido y sencillo. De hecho, la primera estrella, ¿en cuánto tiempo la hemos sacado? Un segundo que voy a mirarlo, gente. Lo hemos sacado en 7 minutos. 7 minutitos, ni tan mal, oye. Primera estrella, 7 minutos. Lo veo bastante fresco. Y así conseguimos la estrella número 4. Let's go, vamos para allá. Bastante bien. 4 estrellas en 4 estrellas en 4 gameplays, ¿no? En plan, muy bien. No, llevo 3 gameplays, 4 estrellas. O sea, llevo una estrella de más de por gameplay. Increíble. No lo voy a guardar porque si me pierde la grabación o pasa lo que sea. Nos vamos aquí. Y vale. Ya están aquí todas las estrellas sacadas, gente, o estrella termin. Nada. Y ahora nos vamos a la galaxia Reino de las Abejas. Una galaxia que, sinceramente, cuando era niño, me molestaba. No me gustaba para nada. El poder de la abeja lo veo un poder lento. No sé, no me gusta el poder de la abejuna. Hay gente que sí, supongo. Obviamente aquí todo se respeta, pero a mí personalmente no. Y aquí estamos. Este soundtrack lo recuerdo, un buen soundtrack, sinceramente. Los soundtracks de Galaxy me encantan. Aquí hay una abeja, dice. Este es el reino de las abejas. La abeja reina nos gobierna. Ok, gracias por el dato, crack. Vale, aquí estamos. El soundtrack, lo dicho, el soundtrack es maravilloso. Galaxy tiene un buen soundtrack. Ya sabéis que yo estoy jugando a este juego sin escuchar absolutamente nada, con lo cual me perderé las asombrosas bandas sonoras que tenía Bowser, porque sí, Bowser tenía un soundtrack increíble, la verdad. Este juego, la saga Galaxy y el 2, la verdad es que era brutal. Tenían unos buenos soundtracks. Vale, a ver qué hay aquí. Aquí se desbloquea el poder Abejuno. Ahí lo está. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja del poder Abejuno? La ventaja para mí no es ninguna. Pues sí, puedes planear, ¿no? Increíble, es una abeja que planea y pues, te damos la enhorabuena. Pero la desventaja es que si tocas el agua, tuve que decirlo, se te quita el poder. Así que hay que andar con mucho cuidado. Esa es la única dificultad que le veo yo al poder de abeja. Que no es gran dificultad, que tú digas, increíble. Pero bueno, es lo que
Vale, la cogemos. Ahora eres Mario Vega. Te he pulsado B para revolotear. Y ahí está, ¿ves? Un poder lento. Poder lentillo, el cual al principio le cuesta arrancar. Sinceramente, no puedo usar el poder de abeja. Vámonos por acá, me metemos por el tubo. Ahí hay una vida, pero ya sabéis que no voy a coger vidas. A no ser que sea control sitio de estrella, que ya estoy a punto. Y poquito más. Vale, ¿qué pasa? Señor, ¿algo que decirme? Ok, el castillo se encuentra pasando este muro. Y que sepas que las abejas no mienten. Vale, pues las abejas no mienten. Ok. Vale, otra ventaja de las abejas, sí, ventajas de las abejas. Que yo he dicho que ninguna, pero bueno, sí que tiene. Puedes andar por encima de flores y por la zona de miel, vaya, te ralentizas. Pero bueno, puedes andar por encima de flores. La desventaja, lo he dicho, muy lento, no me gusta en general el poder. A la hora de arrancar, ¿veis? Yo tengo un salto raro ahí. Pero ya está, un poquito más por lo demás. Puedes andar por flores y sinceramente, eso ya está. Sí, muy bonito. Por ejemplo, para esta zona nos viene bien, porque aquí hay que andar por encima de estos pétalos rosados que nos ofrece Galaxy. Vale, creo que hay que matar a alguien, alguno de estos, para... ¿Puede ser? No, no, no es así, vale. O a lo mejor sí, no está ahí. Ah, no, vale, está ahí, vale. Y los bichitos esos te atacan, porque eres una abeja, entonces van a por ti. Cuando eres Mario te tiene miedo, porque bueno, ¿quién no teme al fontanero loco? Y cuando eres una abeja, pues no, pues van a por ti. Pues, no sé. Ser abeja es una mierda. Supongo que será por eso. Pero veis, si la abeja no podríamos llegar aquí, así que bueno, útil en ese sentido. Más ventajas, aquí la tenéis. Justo esto, los paneles de miel, que puedes ir por ellos, ahí está. Mira. Una vez pegado, muévete con L, ahí está, ¿veis? Cuando sales ya, guau, saltas y la cagas porque eres Wiura y ya está, te quedas ahí tan a gusto. Vuelves a saltar por aquí. Vale, sí, señor. Vale, pues... Oh, rapidito lo estamos haciendo, sinceramente. Me gusta cómo lo estamos moviendo. No, espérate tú, que yo no estoy calculando nada bien. Nos vamos para arriba. Y aquí está la señora abeja que dice: ¿qué eres tú? Va, me da igual, pero me gustaría que me hicieras un enorme favor. Tengo un picormo muy molesto en distintas partes del cuerpo. ¿Te importaría echar un vistazo a ver qué es? Nada, literalmente Nintendo me está haciendo que me suba el cuerpo de una abeja. Esto yo no sé si... Además, el texto que pone es muy sus, pero bueno, da igual, vámonos para allá. Siempre me pareció extraño el texto que pusieron aquí para esta señora. Pero bueno, no va a ser yo quien juzgue la lógica de esta estrella. Esta estrella para mí era, no sé, básicamente esto. Venir aquí, a rascarle en sus zonas íntimas, supongo, en su parte. Suena muy mal eso, pero bueno, sus partes y sacar la estrella. Pero vamos a ver, Mario, por favor, gracias, gracias. Nos vamos. Y nos vamos aquí, que aquí nos vamos a encontrar... Pues con quién, parece que hay gente, ¿no? Pues ahí está, muchos tools. ¿Y ahora cómo volvemos? Me alegro de ver que estás bien. Z, 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 literalmente yo con esa estrella, ok. Hola, Mario. Hola, Toad. ¡Guau! ¡Una abeja! Oh, Mario, eres tú. Hemos escapado del castillo de Peach. Nos ha costado horrores y Bowser casi acaba con nosotros. Al final Luigi se perdió. Oh, Luigi. F, Luigi. Ah, una cosa, encontrar la superestrella. Llévatela, seguro que a ti te hace más falta que a mí. Exacto, y pues este es el contexto en el que te dan la estrella de Toad. La verdad es que no tiene mucho sentido esto, pero bueno, gracias a esto hemos sacado la estrella número... ¡5! ¡Let's go! Para esas estrellitas bien frescas. Y aquí está Estela, nos vamos con Estela a ver qué nos dice. Nuestra querida amada Estela. Ok, estrella número 5. Has conseguido la estrella Mario Abeja, revolotea. De la galaxia Reino de Abeja. Nuevo récord de 17 monedas. 495 trocitillos. Has descubierto una nueva galaxia. Ok, otra nueva galaxia para el mirador. Cosa que no voy a ir porque me voy a acabar primero todo. Ahí está. Estela dice: Mario, te llamas Mario, ¿verdad? Me han dicho un amigo tuyo que se te adelantó. Mario, te pareces a alguien muy familiar. Ese amigo está en el garaje. Parece que quiere hablar contigo. Te ruego que vayas a verle. Perfecto, pues nada, vamos a hablar con Toad. Guardar, es... voy a ver cuánto tiempo llevamos de vídeo, porque... no sé, a ver, a lo mejor no guardo y me saco otra estrella. Vale, sí, vamos a sacarnos otra estrellita, ¿por qué no? Guardar, no.
Ok, pues vamos a sacar otra estrellita. Este vídeo posiblemente sea más largo de lo previsto, ya que me quiero sacar otra estrella y aquí hay un top con una carta, que esto es de Peach para conseguir vidas y yo no quiero vidas. Yo no quiero vidas porque soy un loco de Mario, ¿vale? Mario, nosotros también nos lo hemos arreglado para llegar hasta aquí. ¿Cómo? No sabe, la lógica de Nintendo es mágica y militar. Estamos aquí para ayudarte a conseguir superestrellas y rescatar a la princesa Peach. Con nosotros aquí no hay que preocuparse. ¡Confía en nosotros! Y ahí están todos los dos. Perfecto, pues vamos a sacar a la siguiente estrella. Y lo dicho, este Toad, si le hablas, te dice, tienes una carta de la princesa Peach. Y esa carta lo que contiene son 5 vidas extra, que yo no voy a coger porque, bueno, a ver, no se me hace fundamentalmente necesario. Gente, ¿habrá alguna galaxia, vale, que yo la odie? Por ejemplo, esta, que la voy a dejar para el próximo vídeo. Que me haga todas las estrellas del tirón, ¿vale? Así que si a veces sale un vídeo de 25 minutos, cosas así, es que odio la galaxia y pienso terminarme ese vídeo. Ok, galaxia, reino abeja, sucesos extraños, el atalaya. Ok, esta estrella. Esta estrella no me causó problemas, de hecho lo hice bastante sencillo, no lo vi difícil. Es un boss de lo más simple en Mario Galaxy, un rival que, bueno, está ahí por estar, básicamente. Y a ver qué nos dice este señor ahora. Ah, caigo una roca enorme. Ok, pues la rompo, no te preocupes. Vale, cuidado, esto no estaba antes. ¿Veis lo que os dije? Si le das en el círculo rojo, se va a la verga la pelota. Vale, vamos para allá, rápido. Sobre este camino. Vamos por aquí, rápidamente. Y caemos aquí. Hacemos el salto. Nos ha salido la jugada perfecta. Vale, por acá. Aquí hay una piedra. Vamos a romperla. ¿Qué me das? Trozo de cerne, genial. 33, vale. Siempre me gustó ir por aquí. No sé por qué, pero siempre me gustó ir por aquí. Además, creo que se corta bastante camino. Vamos a matar al... No me acuerdo de sus nombres. No me acuerdo de sus nombres, pero bueno, ya está bien. Es un buen diseño. Me gustó ese diseño, la verdad. No sé qué se pudieron inspirar. No sé si está confirmado o no. Viene de muy atrás, creo. Ese enemigo. Pero Mario 64 sí que estaba. Que por cierto, cuando termine Galaxy, gente, no solo iría a Galaxy 2, sino que iría a Mario 64. Quiero pasarme también Mario 64 en el canal. Y ya sabéis que en el 3D All Stars tenemos el 64, el Sunshine y Galaxy 1. Bastante incompleto porque Nintendo dijo que eran hasta emuladores con un recolor HD, pero bueno. No sé, pues. Yo me lo compré. Porque bueno, tres juegazos en uno, pues oye. Qué oferta, ¿no? A ver, por un precio de nuevo, no. Pero tal vez, pues yo que sé, a ver si lo hubieran bajado un poquito, pues sí. Oye. Aparte, con el tema que se iban a descatalogar y demás, pues. Está mal tenerlo. Vale, pues acabamos de matar todo esto porque no sé, estaba haciendo tiempo, supongo. Y aquí tenemos a los Wiggle, puede ser. No me acuerdo del nombre. Floruga. Una floruga se llama en español. De acuerdo. Vale, aquí vamos a activar una superestrella. Un Mario colorido, no me acuerdo cómo era. Mario Estrellil. Mario Estrellil, ya está. Título del vídeo: Mario Estrellil en la galaxia de las ovejas. De las ovejas, eso es lo verdad. Vale, nos vamos rápidamente antes de que se me acabe esto, por favor. Voy a hacer el salto este y ya está. Que Mario le da igual, literalmente. Es George Wild, ¿vale? Habla. Grrr, los escarabajos se han apoderado del torreón. No pasa nada. Aquí viene Super Mario para salvarte. Ok, vale. Aquí tenemos un trabajo. Lo único que hay que hacer con estos enemigos, gente, pues mira, vienen a por nosotros, lo hacemos así. No le damos porque somos tontos. Espérate. Ven a por mí. ¡No, calculo hoy! ¿Qué pasa? Ven aquí. Vale. Y nos dan trocitos. Un poquito más. Ese es el enemigo también principal. Víbora, ¿te vas a pasar esto con dos de energía? Pues sí. Que no haya calculado ninguna vez no significa que lo vaya a hacer una segunda. Bueno, ahí de hecho lo hice mal, pero... En fin, cosas de Víbora. Ahí veis, monedas, perfecto. Lo sabía. Una moneda tiene que haber por algún sitio. Y todo por hacerlo así, por Dios. Estoy liando. Vamos a activar el mecanismo. Ahí está el switch, que activa esa zona. Y nos vamos rápido. Cuidado, cuidado con Mario, cuidado con Mario. No me lo puedo creer. Ay, Dios mío, esto me pasa por intentar hacerlo pro y rápido. Para que el vídeo no dure 40 minutos, ¿sabes?
un vídeo de Galaxy de 40 minutos, eso sería literalmente un directo para mí. Vale, pues subimos a velocidades infrahumanas. Cogemos positivo de estrella, perfecto. Y aquí está el enemigo. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero que hacer es esto. Esquivarlo, si te apetece. Mario, la hitbox. A ver, por favor. He dicho que esto, esta estrella no me causó problemas cuando era niño, porque ahora me tiene que causar problemas. Vale, ven a por mí. Ya está, coño. Tampoco era tan difícil. Pues nada, gente. Pero nada, con esta estrella que antes no me causó problemas, pero a día de hoy sí conseguimos la estrella número 6. ¡Let's go! Yo creo que nada mal. Un rendimiento bueno de estrellas para 20 minutos de vídeo. Así que nada, gente, pues por aquí me despido. Espero que os haya gustado este episodio. La verdad es que ha sido un episodio rapidito, por así decirlo, entre comillas. Hemos sacado bastantes estrellas. ¿Quieres guardar? Por supuesto que sí, Nintendo. Siempre quiero guardar. Cuando termino el gameplay, me apetece guardar. Y pues nada, vamos a despedirnos, como ya sabéis, en el exterior del mirador, para irnos por aquí, como siempre, donde se inicia. Así que nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo este episodio de Super Mario Galaxy. Con esto hacemos el episodio número 3 de esta fantabulosa serie. Y nada, recordad, contenido semanal de Scarlet Nexus en Scarlet Duo. Link, como siempre, nada más entrar al canal y en la descripción del vídeo. Y nada, pues nada, gente. Yo soy Vibra, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!